Hoy tendremos la parte número 126 de Preparando el Gobierno Mundial. Desde luego no va a dejarnos para nada indiferentes, sobre todo cuando los que habéis visto ya todo lo que hemos presentado a lo largo de esta cantidad de años, os vais a dar cuenta que como todo se está cerrando ya. Sí, cerrando sobre una base, la del nuevo orden mundial. Ya sabéis, llevada a cabo, cómo no por el mismísimo Vaticano y con qué propósito. Hoy vamos a ver tres noticias, solo tres noticias, pero vaya tres noticias que nos van a servir para enlazar una con otra y mostrar cómo todo se está preparando y a pasos agigantados. Vamos a empezar. Pues bien, eh, como habéis visto a mi espalda había, aparte del Vaticano, un libro. Vamos a ver en qué consiste ese libro hoy. Pero sobre todo la portada va a mostrar también una vez más todo lo que va implicado en la conferencia que vamos a tratar hoy. Sí, ciertamente la pirámide con el ojo separado un poco por encima del resto de la pirámide denota que sí. Hay alguien que está llevando a cabo este orden mundial por encima de todos. Es el papado, que es el que está abajo. Con todo lo que ello llega a implicar, pero la parte superior, ese ojo, no es el de Dios, recordarlo, no es el de Dios precisamente. Pero el de abajo prepara la venida para esa falsa simulación de Jesucristo. Dicho esto, vamos por la primera de las noticias que tiene que ver directamente con el Vaticano, la ONU. Pero también diálogo interreligioso. Yurkovich dice: No subestimar efectos de la pandemia era noticia del 25 de febrero de este año 2021. Monseñor Yurkovich, observador permanente de la Santa Sede entre las Naciones Unidas en Ginebra, abrió su intervención en el sexto encuentro anual sobre el diálogo interreligioso con el tema: El papel de la fe en los tiempos del coronavirus. Que tuvo lugar ayer en la ciudad suiza. En su discurso recordó la importancia de no subestimar los efectos de la pandemia. Ya lo veis, centrados una vez más en cuestión coronavirus. Pero mirad qué surge a raíz de todo esto. El diálogo sincero como herramienta para tener un impacto positivo en el mundo. El observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Ginebra, monseñor Iván Jurkovic. Abrió su intervención en el sexto encuentro anual sobre el diálogo interreligioso con el tema El papel de la fe en los tiempos del coronavirus, que tuvo lugar allí en la ciudad suiza. El prelado comenzó su alocución agradeciendo a las demás personalidades ilustres presentes en el encuentro, destacando la convicción común que les llevó a participar. Cada uno de nosotros conoce por experiencia personal el valor y la importancia de nuestra religión en nuestras vidas. Esta conferencia anual nos permite compartir lo que es más importante para nosotros en un espíritu de confianza y fraternidad para que podamos aprender unos de otros, a ayudarnos y crecer juntos en el respeto mutuo. A continuación, el arzobispo pasó directamente al tema de la reunión. Todos sabemos lo devastadora que ha sido la pandemia del coronavirus, señaló. Resulta chocante reflexionar sobre el hecho de que hace poco más de un año nadie sabía de la existencia de esta enfermedad y mucho menos podía imaginar que iba a devastar el mundo. Todos los aspectos de nuestras vidas se han visto alterados. Cientos de miles de personas han muerto. Otras innumerables sufren graves crisis sanitarias. Muchas empresas han cerrado en todo el mundo, algunas de las cuales nunca podrán volver a abrir. Las economías nacionales han quedado devastadas, la industria manufacturera se ha paralizado en muchos lugares, la educación se ha reducido al aprendizaje virtual o ha cesado por completo y las situaciones de pobreza se han llevado al límite. Fijaos la descripción que hace, incluso empresas que jamás volverán a abrir, hecatombe, prácticamente a nivel mundial. A continuación, el análisis del arzobispo se centra en las personas que han sufrido las peores consecuencias de la pandemia, es decir, los migrantes, los refugiados, los pueblos indígenas, los niños, las madres, los más vulnerables, e invitan a no subestimar los efectos de la pandemia. Las personas que ya se encontraban en un estado de pobreza severa y que con la pandemia se han empobrecido aún más y han muerto de penuria, según Monseñor Jurkovic, deben contarse entre las víctimas de este amargo flagelo como los que han contraído el virus. Por tanto, serían lo que llaman los daños colaterales, ¿no? Más o menos. El pelado no olvida tampoco las otras consecuencias de la pandemia, aquellas menos palpables pero igualmente dañinas. Los efectos más perturbadores del virus son las crisis interiores más sutiles, explica. Las restricciones sanitarias que se han implementado en todo el mundo son ciertamente necesarias para garantizar un entorno seguro para todos. Sin embargo, el aislamiento en el hogar, así como el uso de una máscara, el sufrimiento de la pérdida de trabajo, sumado a la incapacidad de interactuar físicamente con la familia y los amigos, han tenido, siguen teniendo un profundo impacto psicológico, emocional y espiritual en cada uno de nosotros. Aprovecho para mencionar que precisamente esta semana aparecía en los medios de noticias como el impacto psicológico, especialmente entre los jóvenes, está siendo devastador. Sí. Pero claro, fijaos, eh, no solo entre los jóvenes. Evidentemente afecta a muchas personas y especialmente los que ya tenían un punto de cuestión psicológica delicado. ¿eh? Pero fijaos, él no solo el que habla aquí se centra en cuestión psicológica o emocional, también espiritual. Desde la perspectiva cristiana, el antiguo principio aristotélico del hombre como ser social adquiere un significado aún más profundo, según el observador permanente. Dios desea la comunión. El Todopoderoso nos creó a los seres humanos para que entráramos en una relación profunda y significativa con nuestro Creador y con los demás. Solo a través de este intercambio mutuo y abierto de nosotros mismos encontraremos la verdadera plenitud y la paz. Ya veis, la paz va encarada a todo esto. ¿eh? No es tener la paz en Cristo auténticamente. Sin embargo, según la reflexión del observador permanente de la Santa Sede ante la ONU, la pandemia de COVID-19 ha exacerbado las tensiones ya existentes y ha aumentado las amenazas a la unidad entre individuos, pueblos, culturas y naciones, así como las desigualdades. Cuando los recursos y atención médica son limitados, es comprensible que cada persona y cada nación busque asegurar y acaparar lo que pueda para sus seres queridos, dijo Monseñor Jurkovic. Sin embargo, este enfoque miope y egoísta está en oposición directa a la unidad y la comunión que realmente trae la plenitud al corazón humano. El acaparamiento de vacunas, la celosa insistencia en los derechos de patente, el cierre de fronteras y el repliegue general sobre uno mismo son reacciones comprensibles ante la crisis universal a la que nos enfrentamos. Pero estas respuestas, lejos de ayudarnos a sobrevivir a la tormenta de la pandemia, nos infligirán una herida mucho más profunda que el propio coronavirus. Pueden separarnos de lo que nos hace verdaderamente humanos, es decir, nuestra capacidad y deseo de vivir en comunión fraternal. Fijaos, el coronavirus llevará a esto, dice, no habrá comunión fraternal. Pero entonces, fijaos, hay una solución. Todo un planteamiento que el Papado nos muestra continuamente para que sí pueda haber esa comunión fraternidad, fraternal, el fratelli tuti, ya sabéis de la encíclica del Papa, junto al audato sí, si, que da la solución a todo esto y mucho más. En este sentido, según el Arzobispo, la fe nos enseña a mirar más allá de nosotros mismos y de nuestras necesidades inmediatas. No es casualidad que la mayoría de, los de las principales tradiciones religiosas pongan un fuerte énfasis en el amor desinteresado, colocando en cada uno de nosotros la responsabilidad de cuidar de nuestros hermanos y hermanas. Añade destacando la importancia de la fraternidad humana y el papel de las tradiciones religiosas en su promoción, que están en el centro de la última carta encíclica del Papa, Fratelli Tutti. ¿Será casualidad que sacara el Papa esa encíclica ahora? En este documento, el Papa subraya que las diferentes religiones, a partir de su respeto a cada persona humana como criatura llamada a ser hija de Dios, contribuyen significativamente a la construcción de la fraternidad y a la defensa de la justicia en la sociedad. Por tanto, ya veis, todo esto a qué va? A ecumenismo. Pero todos bajo un paraguas de fraternidad. ¿Y quién la promueve por encima de todo? El Papado. Pero atención, porque esa primera noticia que hemos visto, Va a desembocar ahora en esta otra. Y vais a ver el porqué. La excusa papal para el nuevo orden mundial. Sí, y esta noticia era del 14 de marzo. El Papa dice: No podemos seguir fabricando armas en lugar de salvar vidas. Dios y el mundo futuro. El libro entrevista del Papa Francisco en conversación con el periodista vaticanista Domenico Agasso. Edición Piem Lev. Llega el martes a las librerías. A continuación, compartimos un extracto. Y vais a ver esa entrevista, el extracto que aparece en este artículo. La verdad es que veréis cómo va subiendo de intensidad hasta llegar a su clímax. Estad atentos a lo que vamos a leer ahora. Su santidad, ¿cómo interpreta el terremoto que golpeó al mundo en 2020 en forma de coronavirus? En la vida hay momentos de oscuridad. Con demasiada frecuencia pensamos que no nos pueden ocurrir a nosotros, sino solo a otra persona, en otro país, quizá en un continente lejano. En cambio, todos acabamos en el túnel de la pandemia. El dolor y las sombras han atravesado las puertas de nuestros hogares, han invadido nuestros pensamientos, han atacado nuestros sueños y planes. Así que hoy nadie puede permitirse el lujo de estar tranquilo. El mundo no volverá a ser el mismo. Fijaos las palabras del Papa, proféticas a tope. El mundo no volverá a ser el mismo. Y no proféticas porque sea un profeta de Dios, precisamente, sino porque esta es la agenda satánica que este mundo va a implementar. El mundo va a cambiar gracias, básicamente, cambio climático y pandemia, coronavirus, COVID-19. Tened esto claro. Todo esto va a llevar. con el tema medioambiental, por supuesto. A que este mundo sea distinto. Vaya, si va a ser distinto a partir de ahora. Recordad, hay la agenda 2030, el clímax de todo esto, el cenit de lo que buscan. Ya nos va quedando menos, ¿eh? Pero es precisamente dentro de esta calamidad donde debemos captar esos signos que pueden resultar ser las piedras angulares de la reconstrucción. Las intervenciones no son suficientes para resolver las emergencias. La pandemia es una señal de alarma sobre la que el hombre se ve obligado a reflexionar. Este tiempo de prueba puede convertirse así en un tiempo de elecciones sabias y previsoras para el bien de la humanidad, de toda la humanidad. Ya veis una vez más dónde nos llevan. ¿eh? ¿Qué emergencias prevé usted? No podemos seguir aceptando inertes las desigualdades y las alteraciones del entorno. El camino hacia la salvación de la humanidad pasa por el replanteamiento de un nuevo modelo de desarrollo que sitúe como incuestionable la convivencia entre los pueblos en armonía con la creación. Por tanto, laudato sí. Si. La encíclica del Papa es lo que nos hablaba sobre todo esto. Pero interesante que todo esto es la salvación de la humanidad, el camino a ello. Ves en algún momento aquí que nos hable directamente de hacer la voluntad de Dios, guardando los diez mandamientos, no los de ellos, sino los auténticos que aparecen en la Biblia, y dar el mensaje final y que Cristo vuelve pronto y que esto se acaba y que todo esto son parches de engaño para que el mundo vaya por otro derrotero. La gente nos está planteando esto, ¿eh? Consciente de que cada acción individual no queda aislada, para bien o para mal, sino que tiene consecuencias para los demás, porque todo está conectado. ¿Cuántas veces ha dicho esto el Papa? Eh? Todo. Si cambiamos los estilos de vida que obligan a millones de personas, sobre todo niños, a pasar hambre, podremos llevar una existencia más austera que haga posible una distribución equitativa de los recursos. No significa disminuir los derechos de algunos para una equiparación a la baja, sino dar más y más amplios derechos a quienes no los tienen reconocidos y protegidos. ¿Todo esto dónde lo encajaríais? Reseteo, el gran reseteo o el gran reinicio. ¿Distingue algún signo alentador? Le preguntan. Hoy en día ya están tratando de promover estas noticias y operaciones varios movimientos populares desde abajo pero también algunas instituciones y asociaciones. Como siempre nos venden que desde abajo se mueve todo, ¿eh? cuando ellos son los mismos que lo están moviendo desde abajo, generando unas líneas de pensamiento y gente para que promueva y se empiece a alzar. Qué curioso, ¿eh? pero claro, todo esto no lo dirán. Pero además, claro, también se unen instituciones, asociaciones, porque será quien mueve todo. Tratan de concretar una nueva forma de ver nuestra casa común. Ya no como un almacén de recursos que hay que explotar, sino como un jardín sagrado que hay que amar y respetar mediante comportamientos sostenibles. Fijaos cómo todo va a lo mismo. ¿eh? La creación va a ser el centro de unión para todos. En la casa común. Y ya sabéis lo que va unido a esto. ¿eh? Sí, sí. Un día de reposo, ley dominical. No olvidéis esto, es todo lo que se esconde detrás de tanta parafarnalia. Además, hay una concienciación entre los jóvenes, sobre todo en los movimientos ecologistas. Si no nos ponemos manos a la obra y cuidamos inmediatamente la tierra con opciones personales y políticas radicales, con un giro económico hacia lo verde y dirigiendo los desarrollos tecnológicos en esta dirección, tarde o temprano nuestra casa común nos tirará por la ventana no podemos perder más tiempo por tanto reseteo sí o sí pero ya veis la tierra es la que va a hacer fuera al ser humano si no hacemos esto y aquí donde entra el papel de todo lo que viene a nivel profético que la palabra de Dios nos muestra y que apunta al retorno de Cristo y que cómo ellos harían lo que están haciendo, y cómo el diablo prepara su terreno para su venida, simulando ser Jesús. Desde luego, qué forma de manipular al mundo, no mostrándoles la verdad y dándoles solo lo que quieren oír, porque es lo que ya está necesitando el mundo. Les causan el problema y después les dan una solución que todos están tragando. Lo difícil por eso es que la gente despierte y quiera ver la verdad de lo que dice la palabra de Dios al respecto. Desechar la profecía auténtica, la bien interpretada, es lo que está llevando al mundo a la ruina. Especialmente el mundo religioso cristiano, sea católico, protestante, ortodoxo, están cayendo todos en la trampa por apartarse de la palabra de Dios. Bien hecha, bien estudiada, bien escudriñada. Y ahora le preguntan, ¿qué opina sobre las finanzas y la relación con el gobierno? Creo que si conseguimos sanearlo de la mentalidad especulativa dominante y restablecerlo con un alma, según criterios de equidad, podremos entretanto aspirar a reducir la brecha entre los que tienen acceso al crédito y los que no. Reseteo por todos lados. Y si un día no muy lejano se dan las condiciones para que cada operador invierta siguiendo principios éticos y responsables, obtendremos el resultado de limitar el apoyo a las empresas perjudiciales para el medio ambiente y para la paz. Fijaos qué asociación de conceptos. ¿eh? En el estado en que se encuentra la humanidad, resulta escandaloso seguir financiando industrias que no contribuyen a la inclusión de los excluidos y a la promoción de los últimos y que penalizan el bien común contaminando la creación. Estos son los cuatro criterios para elegir qué empresas apoyar. Inclusión de los excluidos, promoción de los últimos, bien común y cuidado de la creación. ¿Quiénes son los excluidos? Pues ya sabéis, aquí entra un montón de gente de muy diversos aspectos, no solo los económicos, sino también cuestiones de género. ¿eh? Nos enfrentamos a una de las peores crisis humanitarias desde la Segunda Guerra Mundial. Los países están tomando medidas de emergencia para hacer frente a la pandemia y una dramática recesión económica mundial. ¿Qué espera de los gobernantes? Ahora se trata de reconstruir desde los escombros. Y esta carga pesa mucho sobre los que ocupan puestos de gobierno. En un momento de preocupación por un futuro incierto, por unos puestos de trabajo que corren peligro de perderse o se han perdido, por unos ingresos que cada vez son menos suficientes y por las demás consecuencias que la crisis actual trae consigo, es fundamental administrar con honestidad, transparencia y visión de futuro. Pero cada uno de nosotros, no solo los gobernantes, estamos llamados a erradicar la indiferencia, la corrupción y la convivencia con el crimen. Por tanto, una cuestión moral en las finanzas. ¿En qué principio podemos inspirarnos? Lo que está ocurriendo puede despertar a todo el mundo. Es hora de eliminar la injusticia social y la marginación. Si aprovechamos la prueba como una oportunidad, podemos prepararnos para el mañana bajo la bandera de la fraternidad humana, a la que no hay alternativa, porque sin una visión global no habrá futuro para nadie. Qué interesante. Y aquí donde deja el papel de Jesucristo, donde queda el papel de la profecía. Nada de nada. Poniendo en práctica esta lección, los líderes de las naciones, junto con los que tienen responsabilidades sociales, pueden guiar a los pueblos de la tierra hacia un futuro más próspero y fraternal. Los jefes de Estado podrían hablar entre ellos, confrontarse más y acordar estrategias. Tengamos todos en cuenta que hay algo peor que esta crisis, el drama de desperdiciarla. No se sale igual de una crisis, o salimos mejor, ¿O salimos peor? ¿Cuántas veces ha pronunciado el Papa esta frase? Pero ya veis, los líderes de las naciones deben trabajar unidos para que haya un futuro más próspero y fraternal. Fijaos, está hablando que necesariamente debe haber un tipo de gobierno unido a nivel mundial que logre todos, todos estos puntos que él plantea. Es la forma de salir mejor de la crisis, porque si no se saldrá peor, y cuidado. ¿Con qué comportamiento desperdiciaríamos esta oportunidad? Y atención ahora, por favor, atención ahora. Cerrándonos en nosotros mismos. En cambio, construyendo un nuevo orden mundial basado en la solidaridad, estudiando métodos innovadores para erradicar la arrogancia, la pobreza y la corrupción, todos juntos, cada uno por su parte, sin delegar ni desresponsabilizarnos podemos curar la injusticia, trabajar para proporcionar asistencia sanitaria a todos. Así, practicando y demostrando la cohesión, podremos levantarnos de nuevo. Fijaos, construyendo un nuevo orden mundial basado en la solidaridad. ¿Quién es el que promueve el nuevo orden mundial por encima de todo el mundo? Sí, en este caso el Papa Francisco. Pero en definitiva, el papado son los que han estado trabajando para esto durante años, y no solo por este papa, sino por los que han pasado anteriormente. Todo esto que está aconteciendo, toda esta pandemia y demás, no está pasando porque sí. ¿Cuántas veces hemos dicho eso y lo hemos demostrado? ¿Cuántas veces? Y aún hay personas que no se lo quieren creer porque no les da la gana indagar y aceptar la verdad, que tan dura les resulta, para hacer cambios en su vida y entregarse de verdad plenamente a Dios y haciendo su voluntad tal cual debe ser. El nuevo orden mundial es el objetivo de toda esta situación que nos hacen atravesar. Sí, sí, que nos hacen atravesar. Pero fijaos, todo esto ligado también a qué? A proporcionar asistencia sanitaria a todos. Ya veis lo que está causando COVID-19. El mundo, como se dice en catalán, un Daltabash, o sea, traducido literalmente sería uno de arriba a abajo, total, eh, para sucumbir, de hecho, ¿no? Bueno, que todo se va al traste en definitiva. Pues sucede eso y se da una solución. Hace falta un nuevo orden mundial a todos los niveles, ya lo habéis visto. Pero evidentemente ahora vamos a ver después de esto a qué va asociado toda esta cuestión. Sí, asistencia sanitaria. ¿Por qué? ¿Para qué? Ahora lo vamos a ver en la próxima de las noticias, para que nos vayamos preparando, ¿sí? Pero recordad Habrá un tipo de gobierno mundial por el cual todos deberán pasar por el mismo rasero. Y si tú no aceptas las bases, especialmente la ley dominical que servirá como la solución mágica absolutamente a todos, según nos van a plantear, tú no podrás comprar ni vender, tú no podrás tener acceso a medios sociales, sanitarios, ni nada de nada. Tened esto presente. Es la encerrona para llevarnos al punto definitivo en que por presión absoluta de todo y de todos, la gente se verá casi obligada a tener que ceder a la ley dominical, aunque ahora creamos que no. Porque va a haber un cambio radical en este mundo que va a llevar a todos a pasar por ese embudo. Pero los que no quieran pasar a pesar de todo, ya sabéis lo que nos espera. Bien. Mira, va terminando la entrevista diciendo, concretamente, ¿por dónde se podría empezar? Ya no es soportable que sigamos fabricando y traficando con armas, gastando enormes cantidades de capital que deberían utilizarse para curar a la gente, para salvar vidas. Ya no es posible fingir que no se, han, que no se ha instalado un círculo dramáticamente vicioso entre la violencia armada, la pobreza y la explotación insensata e indiferente del medio ambiente. Fijaos cómo lo liga absolutamente todo. ¿eh? Y todo a la moral. Es un ciclo que impide la reconciliación, alimenta las violaciones de los derechos humanos y obstaculiza el desarrollo sostenible, o sea, la Agenda 2030. Lo que se necesita contra esta discordia planetaria que está cortando de raíz el futuro de la humanidad es una acción política basada en la armonía internacional. Política, armonía internacional. Fraternalmente unidos, los seres humanos son capaces de enfrentarse a las amenazas comunes, sin más recriminaciones mutuas contraproducentes, instrumentalización de los problemas, nacionalismo miope, propaganda de cierre, aislacionismo y otras formas de egoísmo político. Por tanto, un globalismo absoluto que llevará a ser la solución de un gobierno mundial para ese nuevo orden mundial. Fratelli tutti, totalmente, ¿cómo no? Pues bien, hemos visto lo, toda la argumentación hasta aquí. ¿Dónde nos lleva esto? Liderazgo mundial sanitario, futuras pandemias, sí, futuras pandemias. Estad atentos a esto. Un grupo de líderes mundiales promueve un tratado internacional contra futuras pandemias. El principal objetivo del acuerdo sería garantizar lo que la Organización Mundial de la Salud ha pedido, un enfoque colectivo que haría al mundo más resistente a los brotes globales. La Unión Europea es la mayor impulsora. Y recordad, la Unión Europea, generada por el Vaticano junto a sociedades secretas, no era solo para beneficiar a los europeos. Esto llevaba con un plan largo a muchas más cosas. ¿eh? El ejemplo a seguir para el mundo entero. Y el papado, ya sabéis, ya tiene en la bandera europea con esas estrellitas que eran la devoción a la Virgen María el centro de todo. Bueno, pues lógicamente el papado, una vez más, cogerá el poder en Europa, pero no solo en Europa el poder con el aliado de Estados Unidos que implementará la ley dominical en todas partes del mundo, porque será necesario para solucionar todos los problemas del mundo. Pero luego no podrán solucionar al pueblo de Dios que para ellos van a ser los enemigos totales. Por eso irán a por ellos, por eso irán a por nosotros. Ya veis, líderes mundiales, pues mirad. Una veintena de jefes de Estado y de Gobierno respaldan la propuesta de la Unión Europea de crear el Tratado contra las Pandemias para construir una arquitectura sanitaria internacional más sólida, que proteja a las generaciones futuras y garantice un acceso universal a las vacunas. ¿Os dais cuenta con lo que había dicho el Papa, cómo va enlazando todo? Qué curioso, ¿eh? Creemos que las naciones deberían trabajar juntas para lograr un nuevo tratado internacional de preparación y respuesta ante una pandemia, suscriben los firmantes de esta propuesta, encabezados por el director general de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien lanzó esta idea en nombre de los 27 en otoño pasado. Una vez aprendida la lección de las debilidades y divisiones que el COVID-19 ha puesto en evidencia, debemos aprovechar esta oportunidad de unirnos como comunidad global para una cooperación pacífica que se extienda más allá de esta crisis, ya que construir nuestras capacidades y sistemas para hacerlo llevará tiempo y requerirá un compromiso político, financiero y social sostenido durante muchos años, mantienen los 25 líderes. Por tanto va a haber ese cambio. Va a llevar aún un tiempo, porque COVID-19 no ha sido suficiente. Pero hay que prepararse para posibles pandemias. Por tanto, emergencias sanitarias. Por tanto, la sanidad para todos. Por tanto, hace falta cambiar las normas del mundo. Aquí nos habla de todos los que han participado. Hay un montón, como no, Pedro Sánchez también de España, Angela Merkel, Manuel Macron y algunos de, de América, de, Inglés, de Reino Unido, etcétera, etcétera, y tantos países más. Convencidos de que esta pandemia es el mayor desafío al que se ha enfrentado la comunidad mundial desde los años 40 del siglo XX, los 25 firmantes esperan que la comunidad internacional pueda construir una arquitectura sanitaria e internacional más sólida que proteja las generaciones futuras. Fijaos cómo hablan aquí, como si el señor no tuviese que volver nunca, ¿eh? Lo ignoran totalmente o lo quieren ignorar, depende de quiénes, claro. La preparación frente a las pandemias requiere un liderazgo mundial para lograr un sistema sanitario global adecuado para este milenio. Mantienen los firmantes que instan a que la comunidad internacional se guíe por la solidaridad, la justicia, la transparencia, la inclusión y la equidad en esta lucha. Es lo mismo que está diciendo el Papa. Lo mismo puede cambiar alguna palabra, pero nos lleva exactamente a lo mismo. Pero qué interesante, un liderazgo mundial. No falla. Y es que vaticinan habrá otras pandemias. Curioso que digan vaticinan porque de vaticinar viene también el tema de Vaticano, que tiene que ver con Can, sí, pero tiene que ver con serpiente, con colina de adivinación etcétera, buscad la definición de Vaticano y lo vais a ver por vosotros mismos. Y es que vaticinan habrá otras pandemias y otras grandes emergencias sanitarias. Y ningún gobierno u organismo multilateral puede hacer frente a esta amenaza por sí solo. Por tanto, todo el mundo unido debe estar una vez más por todo lo que nos preparan que vendrá de nuevo y como nunca encima de la humanidad. ¿Es solo una advertencia? No, no, lo vaticinan, prácticamente lo profetizan. Bueno, ya lo profetizó Jesús, que habría pestes al fin del tiempo, no solo una peste tipo COVID-19, no, no, pestes. Con lo cual, ¿quién piensa que no va a haber más pandemias? Algunos dirán, bueno, esto viene por cuestiones naturales, como nos están intentando hacer creer, ¿no? Si no supiéramos todo lo que han movido los jesuitas al respecto, aún quizá nos lo creeríamos. Pero sabiendo lo que han hecho, quien se trague eso, desde luego, inocentón sí que resulta. ¿eh? Juntos debemos estar mejor preparados para predecir, prevenir, detectar, evaluar y responder eficazmente a las pandemias de forma altamente coordinada, insisten, ante la evidencia de que la pandemia de COVID-19 ha sido un duro y doloroso recordatorio de que nadie está a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo. O sea, es que continuamente son las palabras del Papa dichas de otro modo. Por ese motivo los firmantes se comprometen a garantizar el acceso universal y equitativo a vacunas, medicamentos y diagnósticos seguros, eficaces y asequibles para esta y futuras pandemias. La inmunización es un bien público mundial y tendremos que ser capaces de desarrollar, fabricar y desplegar vacunas lo antes posible. Y esta noticia es de ayer. Es que, de verdad, nos damos cuenta el camino que nos están trazando ya. Lo peor es que hay gente que no vea en qué va a desembocar esto. Sí, un gobierno mundial absoluto que toque todos los puntos de la sociedad, todos, que no deje nada. Pero recordad, no se podrá comprar ni vender, no podrás tener asistencia social sanitaria, no podrás tener vida en la sociedad si tú no terminas aceptando la ley dominical. Por eso el pueblo de Dios debe trabajar mucho en la reforma pro salud. Sí, en cuidarse lo mejor posible físicamente también mentalmente y espiritualmente cómo no porque llegará el punto en que para el cristiano si no tiene los métodos también naturales qué difícil lo va a pasar y recordad que la ley dominical no vendrá precisamente justo cuando regresa Cristo sino un tiempo antes con lo cual habrá que pasarlas muy canutas hasta que caigan las plagas Momentos de persecución que irá creciendo cada vez más. Tres años y medio nos esperan hasta el retorno de Cristo, que no van a ser nada fáciles, sino que va a ser lo peor que un cristiano haya tenido en su vida. Y eso es profecía y eso se va a cumplir. Proponen que el tratado se arraigue a la OMS que se sumen otras organizaciones relevantes clave en apoyo del principio de salud para todos y se sustenten los instrumentos sanitarios mundiales existentes, en especial el Reglamento Sanitario Internacional. El principal objetivo del tratado sería fomentar un enfoque único y reforzar las capacidades nacionales, regionales y mundiales y la resistencia a futuras pandemias. Eso implicaría aumentar la cooperación internacional para mejorar los sistemas de alerta, el intercambio de datos, la investigación y la producción y distribución local, regional y mundial de medidas médicas y de salud pública como vacunas, medicamentos, diagnósticos y equipos de protección personal, entre otros. Vamos viendo cómo todo se va ligando, pues todo esto no es más que ir preparando el terreno para el nuevo orden mundial que tan pronto se va a implementar en pocos años va a estar en plena vigencia. Y luego viene el gran engaño consumado. Todo esto sí es esa pirámide truncada que pone las bases para que ese ojo que está dentro del triángulo, que es en verdad no es el de Dios, sino es el de Satanás, termine poniendo la cúspide a esa pirámide, encajándose con esa base que ha ido preparando él a través de sus esbirros durante tantos años para culminar y poner su pretendido orden mundial bajo sus pies. Pero ya sabemos lo que nos dice la profecía al respecto. Lo va a conseguir, sí, pero no con el pueblo de Dios. Y le va a salir el tiro por la culata a él y a todos los que hayan cedido a su adoración con la ley dominical y creyéndose que verdaderamente es el Mesías. Y recordad que aún y así, las desgracias no van a parar, irán a más. Y eso va a ser la causa que digan que ya no se puede tolerar a los que aguarden el sábado, porque irán contra las reglas de ese nuevo orden mundial. Y que los castigos vienen por parte de Dios. ¿Por qué? Porque ellos se resisten a seguir los mandatos, que el que aparecerá diciendo que es Jesús, dijo que él mismo cambió. Y caerán las plagas, y vendrá el fin. Pero gracias a Dios, nos queda ya muy poco para que todo esto suceda, que agradable no va a ser, pero que termina muy, pero que muy bien, por la eternidad, para los que sigan fieles al Señor hasta el fin. Maranata 2031 Preparémonos y sigamos diciendo al mundo todo lo que se viene y destapando las artimañas de Satanás, porque muchos deben conocer la verdad para poder ser salvos. Y esa debe ser la labor de todos nosotros. Pongamos todo nuestro empeño y recursos para hacerlo posible. Que Dios os bendiga. Amén.